Primero, Cristian Aranda. Segundo, Guillermo González de esquina. César Aranda de esquina. Daniel Aguirre de esquina. Y Romero José de gol. Dale, Pocho, dale, dale, dale. Una chica, ¿no? Primero en una categoría Master C en nuestra ciudad en la primera fecha de Rural Bike. ¿Cómo te va? ¿Cómo resultó la carrera? Un poco dura, pero sí, bien, bien, bien. Un poquito de experiencia también que tengo, así que me sirvió a todos. Esto se va, y aparte corrieron con gente de Goya, que también es importante compartir con gente de otros lugares. Sí, seguro que sí, seguro, sin duda eso, sí. Estamos corriendo con el Giro también. Todo en Giro. ¿Cuándo es la próxima fecha de Correntino? El 6. 6 de abril en Goya. 6 de abril en Goya. ¿Van a estar viajando los representantes de esquina también? Sí, somos 5 o 6 muchachos. ¿Alguna dedicatoria en especial de la carrera, del triunfo? Y sí, mira, todo lo que me... Me siguen siempre, por supuesto. Hay gente que están ayudándome. Y bueno. Y toda la familia dedicada al deporte también. Sí, especialmente a mi hija, ¿viste? A mi hija que siempre me apoya en todo. Bien, todo, gracias a Dios. La cabeza sí, pero satisfactoria. Muchas gracias. ¿Cómo hace el balance de lo que pasó? Digamos muy bueno, porque vino gente de Goya, aparte se venía haciendo carrera, digamos, a nivel local para tratar de empezar, digamos, a hacer cosas así, que venga gente de afuera, y resultó todo un éxito porque todos los competidores estaban contentos, así que bien, digamos. ¿Algún agradecimiento en especial? Sí, a la gente que colaboró, digamos, Panadería de la Unión, que puso tres trofeos, digamos, para la premiación, después la municipalidad también estuvo colaborando con trofeos, y después de parte nuestra también, con las inscripciones que se estaba haciendo en las otras carreras, se colaboraron trofeos para el estadio. César, ¿cuándo es la próxima carrera del torneo local? Sería después del 6 de abril. El 6 van todos a Goya y sí, después... Sí, después sería la segunda fecha acá del local. Y en la carrera venía con un pelotón que después se te fue. ¿Qué pasó? ¿Eran peleando el segundo puesto? Sí. Nosotros de acá pensamos que hubo alguna caída o algo. ¿Qué pasó? No, digamos, los iban fuerte, más los otros muchachos yo solté. Soltábamos porque no estábamos bien físicamente. Sufrimos una caída el domingo pasado en el Paso de la Patria. Así que todavía no estamos recuperados, digamos. ¿Pensé en la carrera de rueda fina? Carrera... La primera fecha del mountain bike. Sí. ¿Y ahí cómo están yendo los esquinenses? ¿Cómo les va? ¿Bien? Y tenemos un quinto puesto. Bien. De Correntino. La categoría Master A1. Está mi hermano Cristian Aranda, que entró quinto ese día, así que ya tenemos un muchacho, digamos, en el campeonato. Que está quinto hasta ahora. Muy bien. Ahora en Goya iremos a
a ver si mantenemos el puesto o tratamos de... ¿Y la pista de Goya qué tal es? ¿Como la nuestra? ¿Es más difícil? Y todavía no está el trazado de Goya. Ah, no está, está todavía. Pero sería más largo, sería seguramente, porque se corre 50 kilómetros de tierra. Así que sería, todavía no sé, no está hecho. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a vos por estar.